Hola a todos los amigos de las redes sociales de HCH, una vez más, HCH Edición Digital para brindarle toda la información que usted debe conocer hasta esta hora del día. Gracias por sintonizarnos a través de los diferentes perfiles de HCH en las redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como HCH Televisión Digital, en Twitter como HCH Telev Digital, en Instagram como HCH TV y en YouTube nos puede ver las 24 horas del día en HCH Televisión Digital. Iniciamos con la información y es que hoy se celebra el 273 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa. En conmemoración de esta gran fecha, HCH en colaboración también con Ban Rural, Fristi y Bicola ha pues donado una gran cantidad de burritas. Las bamburritas, más de 2.000 fueron entregadas este día en la Basílica de Suyapa y ahí estuvo nuestra compañera Carolina Lanza para darnos esta información. Bueno, y aquí ya todos estamos listos para esta gran actividad que tiene HCH en conjunto con los chicos de Ban Rural, que también ya están por acá. Por varios años hemos estado regalando estas burritas a todos los feligreses. Saluda, Brian. ¿Listos para entregar burritas? Listos para entregar burritas para todos los feligreses aquí celebrando la Virgen de Suyapa, el hallazgo de la Virgen de Suyapa. Bueno, mis compañeros también ya están listos y preparados y nosotros también estamos listos. Como pueden ver, Quique, ¿listo? Listísimos, listísimos para compartir con todos los feligreses que vienen de diferentes partes del país, como siempre, HCH en este tipo de actividades. Claudia. Listo para compartir aquí con todos los feligreses que vienen. Por ahí está doña Melisa, Patti, ¿listos? ¿Listos, doña Meli? Listo, Carol, para compartir con todos los feligreses aquí en la Basílica. Así es. Claudia. ¿Por qué te escondes? Listas también. Todos estamos listos para compartir con todos estos feligreses, con todo este pueblo hondureño que viene de diferentes partes de Honduras. Y vean, ya están esperando ellos aquí por sus burritos. Gracias Carolina por la información y este es algo que año a año HCH pues hace junto a Ban Rural para pues darle un momento de alegría y reconfortar a todos los feligreses que llegan hasta este sector para celebrar un año más del aniversario de la Virgencita de Suyapa, la patrona de Honduras. Hoy también iniciaron las clases a nivel nacional. El año lectivo 2020 inició en varios sectores del país, entre ellos en el Progreso Yoro y también aquí en la capital. Tenemos la información con Maritza Llanes y también con Alex Cáceres. Gracias compañeros, para redes sociales estamos desde el Centro Básico Policarpo García. Vamos a dar inicio ya a lo que es el año lectivo 2020 con el ingreso del pabellón, así lo ha anunciado la directora de este centro educativo, en donde ya pues ingresa el pabellón nacional y de esta forma es como se dan inaugurados los actos de lo que es la... el inicio de este año lectivo 2020 en el Centro Básico Policarpo Paz. Aquí hemos venido a esta escuela en otras ocasiones y hace unos días, la semana pasada, pues hemos destacado la urgente necesidad que hay para poder hacer arreglos en esta escuela. Una escuela que data de unos más de 70 años en esta ciudad del Progreso y que necesita, y aprovechamos que en nuestras redes sociales las autoridades sepan que necesitan estos niños, el que les puedan atender en la infraestructura básica de este centro educativo. Para nuestras redes sociales, HCH Televisión Digital, vamos con ustedes, compañeros, y saludos a todos nuestros televidentes y seguidores en las redes sociales. Hola amigos de las redes sociales, mostramos imágenes de lo que está ocurriendo en el Instituto España Jesús Millaselva, ubicado en la colonia Kennedy. Hoy comienzan las clases a nivel nacional y nos venimos a este instituto que es uno de los que tienen mayor cantidad de estudiantes. Como pueden observar, todos con sus expectativas para este año 2020, cuando pues se inician de manera oficial las clases a partir de este día en todo el sistema educativo público de nuestro país. Pendientes de las redes de Hable Como Habla para brindarles mayores detalles. Gracias compañeros, y a diferencia de estos centros educativos en la zona occidental del país, en Santa Rosa de Copán varios fueron los centros educativos donde no hubo clases este día, y bueno, ahí estaba nuestro compañero Santiago López para informarnos en uno de estos centros educativos que hoy no aperturó sus oficinas para impartir clases
como se esperaba, que iniciaran todos a nivel nacional. Buenos días, amigos de redes sociales. Estamos en las afueras del Centro de Educación Básica Jesús Vanegas Membreño. Mira, aquí hay un buen grupo de padres de familia, de niños y niñas que han venido hoy que se supone es el primer día de clases. Bueno, pero la mayoría de centros educativos en la capital del occidente del país, la ciudad de Santa Rosa de Copán, están cerrados. Pendiente de cada uno de los reportes que hagamos a través de Hable Como Habla. Este centro educativo también no tiene ni un solo maestro, ni el personal que debería estar en la puerta, el personal de seguridad, pero los padres de familia y los niños están acá, pendientes, esperando que alguien les dé una respuesta a qué horas o qué día van a iniciar las clases en este centro de educación básica Jesús Vanegas Membreño en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Pendientes de los reportes a través de Hable Como Habla Televisión Digital. Saludos, amigos de redes. Gracias, Santiago López, por la información. Así tendremos más lugares en otros sectores de Honduras para que usted pueda ver qué lugares sí iniciaron clases hoy y cuáles no. Y pues toda esta información está en nuestras redes sociales y en la página hsh.tv para que usted pueda informarse. También un hecho muy lamentable que se registró muy en horas de la noche este domingo fue el accidente donde 6 personas fallecieron lastimosamente en la carretera CA5. Usted podrá ver en esas sus imágenes. En horas de la mañana nuestro compañero Lenín Acosta se trasladó hasta el lugar para observar cómo quedó este pesado vehículo que pues por desperfectos mecánicos impactó otros 3 vehículos y dejando en el lugar 6 personas fallecidas. Les leo a continuación el nombre de los fallecidos, que fueron identificados como Edith Vanessa Mejía González, de 43 años, Nelson Ricardo González, de 45, Jenny Waldina Mejía González, de 41, Yavgi Gualfina Menéndez, de 21 años, conductor Olvin Leonel Salgado y el ayudante Leonel Alberto Roberto, de 50 años. Ellos fallecieron en el lugar y fueron trasladados hasta la morgue de Tegucigalpa para su pues respectiva autopsia y luego entregárselo a sus familiares. También resultaron heridos Kevin Daniel Morazán, de 15 años, Verónica Murillo, Efraín Quiroz Murillo, José Sebastián Murillo, Andrea Murillo, y algunos de ellos están en una clínica privada en Comayagua, pues donde están recibiendo atención médica. Afortunadamente pues ellos sí pudieron sobrevivir a esta tragedia. La verdad que lamentamos que se haya registrado en nuestro país. Algunas personas comentan que por la construcción que hay en ese sector pudo haber sido un elemento de importancia para que esto sucediera, pero en realidad que la versión que más está destacando es que el vehículo presentó desperfectos mecánicos, el vehículo pesado, y fue el que impactó contra estos otros 3 vehículos livianos en contravía y fue lo que provocó esta tragedia. Lamentamos mucho y pues con el permiso de los familiares dolientes seguimos con más información. Y nuestro compañero Nelson Sorto también registró varios accidentes en la capital, pero se trasladó hasta un sector en Los Laureles donde se reportaba una protesta. ¿Por qué se registraba esta protesta, Nelson Sorto? Aquí está la información. Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital, ubicados en la entrada residencial Francisco Morazán, aquí donde hace un rato pues los conductores de los buses Laureles Centro Mercado pues se paralizaron exigiendo la salida de los brujitos, porque son los que estaban metiendo aquí a sacar a pasajeros y les quitan los pasajeros a ellos, y por tal razón ellos se opusieron y para tratar de sacarlos pusieron un plantón acá para que no continuaran con esa situación, pero aparentemente ya los han ahuyentado del lugar y van a continuar operando los buses de Laureles Centro Mercado con toda normalidad. Pendiente para más informes a través de Hable Como Habla Televisión Digital. Gracias, Nelson Sorto. También tenemos más información con nuestra compañera Dilsi Paz, quien estuvo al momento de los operativos en un sector de la capital. Adelante, Dilsi. Muchas gracias, amigos de las redes sociales, y buenos días. En este momento nos encontramos ubicados en el sector de La Candera, colindante con Vía Los Laureles y también con la colonia Flor del Campo, donde se están registrando fuertes operativos en este momento, ya que hace unos minutos se registró una balacera. Esto entre personas del crimen organizado que se encuentran pues en pelea de territorios. Así nos han informado las personas de este sector. Ya como resultado de estos operativos, 2 personas detenidas, y en este momento, de igual forma, los elementos policiales
policiales están en todos los sectores de aquí, de las colonias colindantes, buscando más detalles e información sobre lo que ha sucedido. Pendiente, porque a través de HCH Televisión Digital usted estará observando toda la información generada en este sector y en todo el país. Gracias, Dilcy Paz. Hasta otro sector de la capital, en la colonia de Estados Unidos, nuestro compañero Nelson Sorto sigue con la cobertura de sucesos en la capital y ahí nos tiene más información sobre unas personas detenidas, supuestos miembros de una banda delictiva en la capital. Aquí está la información. Muchas gracias a todos los medios de redes sociales en este momento. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, la DIPOL y el Centro Antipandillas Track Nacional hacen la captura y van a sacar, trasladan tres personas que fueron detenidas aquí en sectores de la colonia Estados Unidos, tres personas que fueron detenidas, supuestos miembros activos de la pandilla 18, momento que ya los llevan hacia la Dirección Policial de Investigaciones. Gracias, Nelson, por la información. Y algo que nosotros no podemos dejar de lado son las noticias internacionales. Y mire usted, el día de hoy, algo que ha dejado muy impactado y que tuvo muy pendiente a todas las personas en las redes sociales y en diferentes noticieros mundiales, es este incidente que tuvo este avión en Air Canada, que tuvo que aterrizar de emergencia en Madrid. Les dejo a continuación las imágenes en las que se puede ver el avión dando vuelta, pero que fue aperturado, y 15 minutos después de su apertura sucedió este incidente. El avión de Air Canada, con problemas en una de las ruedas y en el motor izquierdo, ha aterrizado con éxito esta tarde en el aeropuerto de Barajas tras 5 horas dando vueltas por el sur de Madrid. La aeronave, que tenía problemas en uno de los motores porque ahí se alojaron los restos del neumático dañado, despegó a las 2:30 de la tarde y estuvo quemando combustible para poder efectuar el aterrizaje de emergencia en torno a las 7:10. El avión Boeing de vuelo Air Canada, con 128 pasajeros a bordo, tenía como destino Toronto. En aire, el organismo encargado del control aéreo ha habilitado junto con el aeropuerto una pista en el aeródromo madrileño para que el avión dañado pudiera aterrizar. El ambiente entre el pasaje era de tranquilidad, según los viajeros, pese a la maniobra de emergencia. El comandante, de hecho, había tranquilizado a los pasajeros explicándoles que todo estaba bajo control y la maniobra no presentaba ningún peligro para sus vidas. Afortunadamente pudimos observar en HCH Meridiano cómo este avión aterrizó de emergencia, pero sin ningún incidente que lamentar, más que pues el mal momento que pasaron sus pasajeros, y pues afortunadamente no hubo personas heridas ni fallecidas y fue un éxito total este aterrizaje. Otra noticia que ha dado mucho de qué hablar y sigue siendo tendencias en las redes sociales es el Super Bowl 2020. Esto fue un gran evento futbolístico de fútbol americano este domingo en horas de la noche, pero lo que de todos lo que comentan no es tanto el marcador y como quién ganó, sino el medio tiempo. Medio tiempo que fue protagonizado por dos artistas internacionales, Shakira y Jennifer López. Estas pues dos mujeres latinas han logrado hacer historia en el Super Bowl más latino, como se le denomina, hasta el momento, por su actuación. Les tengo más información, y es que las dos estrellas de la música unieron fuerzas para llenar de energía, ritmo y cultura latina la gran final del fútbol americano, luciendo estilísimos de Versace y Peter Dundas como Shakira. Estos fueron los mejores momentos del espectáculo Las Diosas de Plata y Oro. Prometieron convertir el espectáculo más visto del año en una celebración global de la cultura latina y no decepcionaron. Ante una audiencia de más de 11 millones de personas y la ciudad de Miami como escenario simbólico, Jennifer López y Shakira desplegaron todas sus armas para brillar en el espectáculo del intermedio de la Super Bowl, el evento de mayor magnitud al que puede aspirar cualquier artista en el mundo. Durante 14 minutos, la neoyorquina y la colombiana aprovecharon al máximo cada segundo para exprimir sus mayores éxitos en un apabullante show de baile, luz y color, que prescindió de la pirotecnia e infraestructuras utilizadas como otras, como Lady Gaga y Katy Perry, pero que no permitió pestañear a los espectadores. En lo personal, a mí me gustó más Shakira, me encantó Shakira. Todo el mundo está pues pensando que es como una competencia, en realidad no es una competencia, en realidad fueron dos artistas que en la vida real pues son muy buenas amigas, unieron sus talentos para amenizar este evento futbolístico y que la verdad ha sido una tendencia mundial por sus pasos de baile, por sus vestuarios, porque algunas personas piensan que hubo temas políticos en sus presentaciones, mensajes para los políticos gobernantes del mundo. Y bueno, aquí les dejamos las mejores imágenes.
Esto fue parte del Super Bowl. Usted puede ver el Super Bowl completo de esta presentación en nuestra página hsh.tv. Ahí está, para que usted pueda presenciar toda la presentación de estas dos artistas internacionales. Y también les invitamos a que descarguen nuestra aplicación HSH. Está en Android y en iOS para que usted pueda informarse a través de nuestra aplicación. Más información con César Enamorado. Muchas gracias siempre por sintonizarnos en HSH Edición Digital. Con la colaboración de Eric Aguilera, mi nombre es Marjorie Gutiérrez y nos vemos mañana. En un mundo donde todo va más rápido, tú siempre debes estar informado. Es por eso que te presentamos nuestra app. Solo tienes que entrar a la tienda de aplicaciones de tu smartphone y descargar nuestra aplicación. Búscanos como HSH. Haciendo esto, estarás accediendo al mundo de la información en un solo clic. Descárgala ya.